Los nuevos padres, la princesa Beatriz y Eduardo Mapelli Mochi, le dieron un dulce guiño a la reina después de revelar el adorable nombre que han elegido para su bebé. El nombre del recién llegado es un claro tributo a la monarca, haciendo juego con su prima segunda, la princesa Charlotte, que también lo tiene como segundo nombre. Pero los fanáticos reales ahora quieren saber el significado de Siena. La semana pasada, el Palacio de Buckingham anunció que Beatrice, de 33 años, dio a luz a una niña el sábado 18 de septiembre en el Chelsea and Westminster Hospital de hoy temprano. La pareja reveló el nombre a través de las páginas de redes sociales de la familia real, compartiendo una hermosa foto de la huella con el nombre del nuevo bebé escrito con una hermosa letra. A continuación, el hermoso primer nombre se describe en hombres para bebés como principalmente un nombre femenino de origen italiano que significa marrón rojizo. De acuerdo con OK, podría ser que, por tanto, la pareja haya rendido homenaje a sus dos herencias con los nombres. Siena es un nombre italiano de la ciudad italiana de Siena, en la Toscana, y por supuesto, Eduardo tiene un punto. Su padre tiene una sede ancestral, es la Villa Mapelli Mochi en la provincia de Bérgamo de Italia, anunciaron el nuevo hoy temprano. La leyenda de las redes sociales dice, Su Alteza Real la Princesa Beatriz y el señor Eduardo Mapelli Mochi han nombrado a su hija Siena Elizabeth Mapelli Mochi. El mensaje también contiene algunas palabras de los nuevos padres, todos estamos bien y Wolfie es el mejor hermano mayor de Siena. Edo también compartió la imagen en su propia cuenta de Instagram con un dulce mensaje, escribió, Siena Elizabeth Mapelli Mochi. Nuestra vida juntos acaba de comenzar y no puedo esperar a ver todas las cosas maravillosas que nos esperan. Siento tanto amor y gratitud por mi increíble esposa, la bebé Siena y Wolfie. Estos son los días que nunca quiero olvidar. Esta semana, un amigo me dijo el dicho más dulce. Que con cada niño creces un corazón completamente nuevo. Un gran agradecimiento a la partera y al increíble equipo del Chelsea and Westminster Hospital. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film.